Duélale a quien le duela. No vivas ahí, 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 ahí. Como puedas, vive como quieras. Siendo tu propio jefe, arrímate a buen árbol, que a buena sombra te cobije. Con la mejor asesoría y aprovecha el mundo digital. Multiplica tus ahorros. Sé tu propio jefe. Vive como quieras. Te lo propone Criptomanía. Sí, señores. Criptomanía. Es la comunidad especializada de trading y educación de habla hispana en los mercados de inversión de criptoactivos, Forex y la Bolsa de Valores. En criptomanía puedes aprender desde cero sin requerir ninguna profesión previa, solo tu disposición de aprender a proteger y multiplicar a tu capital. Además, mientras aprendes, tienes la oportunidad de operar junto a traders expertos, quienes te guiarán y compartirán todas sus operaciones de trading para que puedas ejecutarlas junto a ellos. Más de 5.000 personas se han educado en Latinoamérica y Europa con criptomanía en conjunto con San Ignacio University desde Miami y San Ignacio de Loyola en Perú. Mantente informado siguiendo las redes de Criptomanía donde conseguirás noticias, información, análisis de mercado, tips y tutoriales de trading. Aprende con los expertos mientras ganas dinero operando junto a ellos y tomando sus señales de trading. Criptomanía es tu club especializado de educación y trading. No vivas ahí, 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 ahí. Como puedas. Vive como quieras. Sé tu propio jefe. Asesórate bien con Criptomanía. Sí, señores. Voy a revisar aquí algunos de los saludos mañaneros que llegan. Buen día. Dice Alexander Natera, que mi padre Jesús de Nazaret te bendiga y te proteja. Y en todos tus proyectos, desde Ciudad Guayana, cariños a todos ustedes allá. Ali José Almao, buenos días, amigo Miguel Ángel Rodríguez. Desde Barquisimeto, Estado Lara, también cariños para todos ustedes. Jean Jean Manuel Campitelli nos saluda desde Caracas, Venezuela. Rómulo Antonio Franco, buenos días. Desde Uruguay, bendiciones. Tiempos de cambio y renovación, dicen ellos. Reina Quiroga dice, buenos días. Desde Barquisimeto. Aquí hay una, a ver, Julio Estuve dice, buen día Miguel Ángel, feliz y bendecido martes, les saludo desde Facatativá, Colombia. Entre María Corina Machado y Benjamín Rauso está el candidato de oposición que sacará al régimen, dice él. Yolanda Vargas, buenos días a todo el equipo de BTV, el mejor canal informativo. Dios los bendiga. Rodolfo Rojas, buenos días desde Caricuao. No te dejes apabullar con Carvajalino, que a ese que le gusta es gritar, dice. Ah, 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 bueno, no si, si grita aquí y de, nos ponemos de acuerdo, cero gritos, como le dije el viernes, carajeo que se olvide, ¿no? Eh, da para los que he pillado desprevenidos con el término carajear, carajear es así como que ah, tú sabes, yo te mando a ti y tal, que era más o menos lo que estaba intentando él hacer con sus gritos a través de redes sociales pidiéndola, pero bueno, él está hablando a su público, su público no vive sino de eso, ¿no? Eh, mientras más Bravucón se ponga. Ok. Rodolfo Rojas, buenos días, Medellín desde Descarguado, no te está. Buenos días, a ver. Edgar Romero, opino. A lo... Ay, Dios mío, ya va, espérense un momentico. Opino. A los chavistas les digo qué futuro tenemos las familias. ¿Qué futuro tenemos las familias con este gobierno? Si tienen dos meses reunidos a ver si aumentan el salario a 60 dólares, que hoy está en 5 dólares. Venezolano en Rancagua. Bueno, bueno. Por cierto, venezolanos en el mundo, mucha atención, que se me quedó en el tintero en el segmento anterior lo que tenía que ver con el voto para las primarias de la diáspora venezolana. Runrum.es plataforma que colocamos en pantalla, por favor, de inmediato para leer esta información. Jesús María Casal, participación de migrantes en primarias opositoras es una prioridad, pero él admite, oigan, que hay dificultades, ¿no? Aunque para la Comisión Nacional de Primarias es una prioridad la participación de migrantes en la consulta, admiten la dificultad de realizar jornadas de inscripción y actualización de datos en el exterior, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral. Desde la Comisión de Primarias se trabaja en un plan general que incorpore a los venezolanos que viven en el exterior en los procesos esos electorales futuros, siendo el más próximo el de las presidenciales. La participación de los migrantes en las elecciones primarias opositoras es una prioridad, aseguró el presidente de la Comisión Nacional de Primarias, Jesús María Casal, en una entrevista con EFE. Y aquí caemos siempre en esto del perro mordiéndose la cola. El Consejo Nacional Electoral, en este caso, la fruta podrida, ¿eh? el veneno del cuento, porque. Obviamente ha habido participación de venezolanos en el exterior después de que la dictadura cerró consulados o los mudó muy lejos, el caso de Miami, que la mandó para allá para Georgia y cosas por el estilo. ¿No? ¿Para dónde fue que lo mandó? ¿Ah? New Jersey. No, New Jersey. No. ¿Lo mandó para dónde? ¿Dónde? ¿Para dónde fue que mandaron el consulado de, de? Pero lo mandaron. La gente tenía que agarrar un autobús y e irse. Buenos días, pues, de, de, de desplazamiento. Todo para impedir el voto de los venezolanos en el exterior porque saben en la dictadura que obviamente es un voto adverso. Ahora, esto se tiene que hacer necesariamente en el Consejo Nacional Electoral, con el concurso del Consejo Nacional Electoral. Difícil es pensar que esto se posibilite en el exterior. Si ya difícil es en el interior. Los muchachos el Día de la Juventud fueron, por ejemplo, a las sedes del CNE pidiendo si abra el registro en todos los puntos que fuera necesario. Y resulta que a lo sumo están diciendo que se piensa abrir el registro en las sedes estadales, es decir, en las casas centrales por cada uno de los estados. Imagínense ustedes un estado con esas distancias tan grandes: alguien en el Zulia que viva bien lejos de Maracaibo, alguien por allá en el sur del país que viva bien lejos allá de, de, de Ciudad Bolívar o algo por el estilo. Es muy difícil y son más de 3 millones, ¿sabes? más de 3 millones. Porque con el tema electoral, los regímenes autoritarios, totalitarios, tienen justamente un botín. Es allí, secuestrándolos, haciendo con ellos lo que les da la gana, que sacan partido en eso de su plan de perpetuarse en el poder y seguir expoliando los recursos de la nación. Que ese es el tema de las dictaduras de nueva monta. Robar quedándose en el poder. Violar los derechos de quienes se opongan, perseguirlos, martirizarlos, torturarlos y, epa, cuidado, si es necesario, asesinarlos. ¿O no es así? Es así. Por eso es que no es juego y no se tratan estas discusiones de discusiones entre iguales. No. No, 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 no. Y hay aquellos quienes piensan que se puede sentar uno con estas personas a sonreírse, a tomarse un café, no ha pasado nada. Luego tendremos mucho tiempo para conversar sobre esto. Miren ustedes que, eh, que en este intento de robarse las elecciones y de eso están acusando a otro factotum de estos regímenes, integrante del Foro de Sao Paulo y, de la, y, de, y del Grupo de Puebla, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no obstante le salieron centenares de miles de personas a las plazas públicas en distintas est distintos estados, distintas provincias en México para impedir que él haga añicos al Instituto Nacional Electoral Mexicano, pues reaccionó el día de ayer. AFP tiene ese despacho. Adelante, por favor. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador descalificó el lunes las protestas del fin de semana contra su reforma electoral. ¿Llenan el zócalo? Bueno, sí, pero nosotros para poder lograr el cambio... Lo llenamos 60 veces. Y no solo lo llenamos, lo desbordamos. Son las manifestaciones más grandes que han habido en la historia del país. Bajo el lema "El INE no se toca", grupos opositores mostraron su rechazo a los cambios al Instituto Nacional Electoral, entidad encargada de organizar los comicios en el país. Decenas de miles de personas se manifestaron el domingo en el Zócalo de Ciudad de México, la principal plaza pública del país, por considerar que la reforma es una maniobra antidemocrática de cara a las presidenciales de 2024 que resta independencia al organismo e inclina la balanza a favor de la izquierda con miras a las presidenciales. Entonces cuando dicen no, ah, no se toca el INE. El INE no se toca. Pues lo que hay que estar pensando es: no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. El texto... Cierto del caso es que le están pidiendo en extradición al hijo del Chapo Guzmán. Extradita lo puedes que ha sido displicente con este caso del Chapo Guzmán, que por estos días cuando agarraron a Genaro García, que fue el secretario de Seguridad en los tiempos del de eh, antiguo presidente del Partido de Acción Nacional, ¿no? decía a López Obrador, ¿por qué no dice nada Felipe Calderón? Bueno, extradite usted al hijo del Chapo Guzmán. Y por cierto... Eso de tirarle basurita de corruptos y todo lo demás y tal y tal, pues de ahí vienes tú, de esa corrupción. Esa corrupción hizo posible que te escogieran, ese Instituto Nacional Electoral. Fue posible tu elección, Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que quiere hacer? Reducirlo significativamente y hacerlo desde el punto de vista administrativo algo muy distinto a la autonomía que debe tener un poder que debe ser intocable como el Instituto Nacional Electoral, estamos hablando de México, ¿no? Y entonces hacerlo dependiente, totalmente dependiente de las administraciones de su gobierno. Reducir las casillas, es decir, las oficinas de atención, pero significativamente, en cerca de un 80%, para alejar la posibilidad de que la gente con libertad vaya a ser, digamos, eh, eh, el ejercicio de materializar sus derechos a elegir y ser elegido que comporta un derecho humano, así establecido en la legislación internacional. Como en Venezuela, desde hace tiempo, el secuestro del Consejo Nacional Electoral. ¿Por dónde vino? Recuerdo aquel tiempo en que metieron a Francisco Carrasquero. Hoy es un magistrado del Tribunal Supremo, un magistrado del régimen, de ese tribunal abyecto al régimen. Y luego llegó ahí un tipo para la Junta Nacional Electoral, Calvito, él. El. Era la novedad. Un tal Jorge Rodríguez se decía imparcial. Si Francisco eh, eh, el Maracucho hablaba de la transparencia, ¿ah? y todo eso era como para chiste en aquellos tiempos, bueno, Jorge Rodríguez vino, sembró a Tibisay Lucena como su segundo a bordo, y de ahí en adelante, imagínense ustedes, ¿a dónde fueron a parar? A ser el número tres de la revolución dictatorial en Venezuela, Jorge Rodríguez. Qué imparcialidad, ¿no? Qué imparcialidad. Vayan a ver cómo está contaminado, minado completamente de intereses del gobierno el Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Y por eso es que es la fruta de la discordia sobre si se usa o no se usa, parcial o totalmente, en las disputas o en las elecciones internas de la oposición y o más adelante en la presidencial, si es que se produce en el año 2024. Así están las cosas con estos dictadores de distinta monta y de progresión distinta, porque van progresivamente convirtiéndose en, algunos como que rectifican, no terminan metiéndose allá, otros desgraciadamente, es el caso nuestro en Venezuela, no solamente de abusos de autoridad, de violación a las leyes, sino de atropello hasta... Extremos letales contra sus adversarios están hasta aquí y solo a la espera de que la justicia, que tarda pero siempre llega, los agarre como debe ser. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Duélale a quien le duela. Casa Design Furniture, su imaginación, nuestro diseño. Somos una empresa que nace con el deseo de brindarle a nuestros clientes espacios únicos e inigualables. En el estado de la Florida estamos localizados en Miami y Tampa, pero llegamos a todos los Estados Unidos. Ofrecemos opciones de financiamientos para personas sin crédito o mal crédito. Y si tu crédito califica, te podemos brindar hasta 48 meses sin intereses. En Casa Design Furniture estamos para ustedes.